No hay poder sobre la tierra que detenga la reforma al Poder Judicial, no hay poder sobre la tierra que detenga la instrumentación, que quiere decir que en junio de 2025 se elegirá la Corte, los magistrados de circuito, la mitad de los jueces federales y la mitad de los jueces locales del país, y en junio de 2027 la otra mitad. Así será, aunque a Zedillo y a sus corifeos no les guste la democracia. De esta manera, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió al expresidente Ernesto Zedillo, quien criticó la reforma judicial. En un mensaje a través de redes sociales, el senador destacó que México será el primer país del mundo que elija por el voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras. Asimismo, recordó que el 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto y un día después Ernesto Zedillo Ponce de León criticó la reforma y señaló la destrucción de la democracia. ¿Con qué calidad moral y política este expresidente viene a ser vocero de la derecha?, cuestionó Noroña, quien además criticó que en diciembre de 1994 el entonces presidente Zedillo quitó en un mes y afirmó de un plumazo a 26 ministros de la Suprema Corte y redujo 11 el número de sus integrantes, sin foros de discusión ni parlamentos abiertos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.